El ayuntamiento confía en que se pueda abrir un nuevo plazo, en caso de que haya remanente, para poder acceder a las ayudas del Ministerio. Y es que recordamos que el consistorio, que cifró los daños producidos por Filomena en la capital en 2,2 millones de euros, quedó fuera de estas ayudas. Esta mañana su portavoz ha reconocido que sí se produjo algún error en la tramitación por parte del ayuntamiento, lo que les ha dejado fuera de las mismas, algo que han reafirmado desde la subdelegación, que dice que la solicitud no llegó. Buenas tardes, es jueves 7 de julio, de este tema hablaba esta mañana Fernando Galeano en los estudios de Onda Cero en Ávila. No ha sido el único asunto al que se ha referido el subdelegado de Gobierno en nuestra provincia. Los fondos Next Generation dejarán en Ávila una inversión de 100 millones de euros, de los que 25 ya se han ejecutado. Es uno de los temas a los que se ha referido el subdelegado del Gobierno en una entrevista en la que también ha hablado del ferrocarril, el Palacio de los Águila o las subvenciones del Gobierno para paliar los daños del incendio de la Paramera. Y en el Ayuntamiento ha quedado desierta la licitación de las obras de las escaleras mecánicas, que cuentan con un presupuesto de 1,3 millones de euros cofinanciados con fondos europeos. Por lo tanto, este tendrá que salir de nuevo a licitación, manteniendo 6 meses como plazo de ejecución, un tema que llegaba a Junta de Gobierno. Y en esta jornada de jueves hay más asuntos. Seguimos con titulares. Continúan llegando los visitantes a nuestra ciudad desde que el pasado 13 de marzo se abriera la Puerta Santa. El año jubilar teresiano está suponiendo para los organizadores una respuesta mayor de la que esperaban, teniendo en cuenta la situación de pandemia de la que venimos. Para impulsarlo se han unido a Fundaven y han creado un proyecto muy especial. Luego se lo contamos. Y nos quedaremos también con esta imagen. Los descuentos lucen ya en los escaparates de la capital y la provincia. Y aunque desde hace años las rebajas están liberalizadas, este mes de julio sigue siendo por excelencia el más propicio para este tipo de saldos. Luego vemos cómo lo afrontan desde la Federación de Comercio Abulense. Y en tiempo de deportes hablamos de fútbol. El Real Ávila anuncia el fichaje de un nuevo jugador. Se trata de Guille Jiménez, lateral izquierdo de 22 años, llegado desde el Club Salamanca. El club encarnado ha anunciado además la marcha de su portero Cristian Martín. Mientras, el abulense Noel Martín y su compañero de tándem Cristian Benje se preparan para el Mundial que se disputará en Canadá en agosto. Quieren llegar lo más preparados posible para intentar hacerse con el maillot arcoíris. Es la imagen de esta jornada de jueves 7 de julio, cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 12 grados. En la provincia, 5 grados en el puerto del Pico. Los fondos Next Generation dejarán en Ávila una inversión de 100 millones de euros, de los que 25 millones ya se han ejecutado. Es uno de los asuntos de los que ha hablado esta mañana el subdelegado de Gobierno en Ávila en una entrevista concedida a Onda Cero, de la que también nos hacemos eco en el resto de medios del Grupo Promecal. En la provincia de Ávila ya se han ejecutado 25 millones de euros de los fondos Next Generation, aunque el subdelegado del Gobierno asegura que la inversión alcanza en total los 100 millones. Entre las cifras, Fernando Galeano se ha centrado en los 3 millones de euros para el acondicionamiento y accesibilidad del casco histórico de Ávila. El programa Stellarium cuenta con 2,2 millones. 2 millones también para la mejora de la eficiencia energética en varios cuarteles de la Guardia Civil, así como 300.000 euros para el centro penitenciario de Brieva y 1,5 millones de euros en este mismo apartado para la Escuela Nacional de Policía. Son solo algunas de las inversiones del conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo dentro de dichos fondos europeos. Todo esto está aprobado, por lo tanto, una vez que se ejecute, sobrepasamos los 100 millones de euros. La verdad que es una ocasión histórica para nuestro país, para nuestra comunidad y para nuestra provincia, para subirnos a este autobús y tratar de aprovechar todos estos recursos y relanzarnos. También ha hablado sobre las comunicaciones. Galeano apunta que ya se han recuperado el 98% de las conexiones ferroviarias perdidas durante la pandemia y el objetivo, dice, es recuperar el 100%. Este y otros asuntos, afirma, se trataron hace un mes en una reunión en la que estuvo presente la delegada del Gobierno en Castilla y León y la Mesa del Ferrocarril.
La mejora de los tiempos de viaje sigue siendo otra de las reivindicaciones de esta última. Es un punto clave y es de especial dificultad, pero desde luego que está encima de la mesa. Y así nos consta, en concreto a la delegada se lo transmitimos y efectivamente lo recogió como un punto a seguir insistiendo, puesto que ya estaba en la agenda del Ministerio. Corresponde al Ministerio establecer las directrices que correspondan. En cuanto a las infraestructuras viarias, recuerda que la conexión de la A6 con la A50 está en estudio informativo, al igual que el proyecto de la A40. Desde luego está encima de la mesa. Es una obra de un calado muy, muy, muy considerable. Podemos hablar aproximadamente de 1 billón de euros de presupuesto. 10 viaductos, por la orografía del terreno que tendría que unir, por las zonas que une, de especial dificultad, e incluso hablamos de un túnel para toda la Paramera, para el puerto de la Paramera. Y ya se han ejecutado 2 millones de euros en las obras del Palacio de los Águila para que acoja la denominada Sala Prado, de un montante total de 6 millones. Efectivamente contemplan la rehabilitación interior del palacio para tener una explotación como museo y la construcción de una sala específica, la que denominamos Sala Prado, para albergar obras especiales. Y en cuanto al contenido, ese sería el continente, pues ahora mismo se está trabajando todavía en cuál va a ser la oferta que se va a dar a ese magnífico Palacio de los Águila. Temas de los que ha hablado en una entrevista concedida a Onda Cero y de mano de la periodista Maite Rodríguez. Una entrevista que ha dado más de sí. El subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, también se ha referido a la convocatoria de ayudas del Gobierno central para paliar los daños del incendio de la Paramera. De este modo apunta que ya se han ejecutado 3,5 millones de euros en reforestación y 2,5 millones están en tramitación para daños en las infraestructuras de los municipios. Respecto a esta última convocatoria, apunta que son 17 los expedientes aprobados para diversas localidades. Ahora el procedimiento está en fase de alegaciones. Destaca también que para las subvenciones de ayuda al empleo y las ayudas de emergencia no se han recibido solicitudes. Por último, afirma que han trasladado la petición de ganaderos y otros particulares para que también haya subvención para ellos. Dice que estas no se descartan. Eso corresponde al ministerio correspondiente sacar las ayudas en la línea que considero oportuno, pero previamente se necesita un consejo de ministros y aprobación de real decreto para lanzar esas ayudas. Así ocurrió con Filomena y esperamos que así ocurra con el caso del incendio de Navalacruz. Cualquier cuestión relativa a la provincia que nosotros podamos hacer, poner en valor para que se atiendan aquí las situaciones de la provincia, se trasladan desde la subdelegación. Una entrevista en la que también ha hablado de Filomena. El ayuntamiento espera que se pueda abrir un nuevo plazo en caso de que haya remanente para poder acceder a las ayudas del ministerio. Esta mañana su portavoz ha reconocido que se produjo algún tipo de error en la tramitación que les ha dejado fuera de las mismas, algo que se confirma desde la subdelegación del Gobierno. Efectivamente, le puedo confirmar que no se recibió la solicitud correspondiente a la convocatoria de esas ayudas concretas por parte del ayuntamiento. No se nos la trasladó desde el Ministerio, que es quien nos lo tiene que trasladar. Por lo tanto, efectivamente, no se hizo efectiva la presentación. Y luego las alegaciones también las hacen con el Ministerio. Por lo tanto, son ellos los que tendrán que recibir esas alegaciones si efectivamente el Ayuntamiento las presenta. O sea que no tiene constancia de que de momento esas alegaciones se hayan presentado. Tengo constancia de la intención de hacerlo, pero aún no tenemos la constatación por parte del Ministerio de forma oficial. Explica Galeano que el papel de la subdelegación de Gobierno fue previo, con correos preliminares a las administraciones que podían ser destinatarias de las ayudas del Ministerio, pero las solicitudes se dirigían directamente al Ministerio. Las solicitudes se presentan de manera informática, con una aplicación específica que gestionan directamente desde el Ministerio y que se da traslado directamente al Ministerio. O sea, los ayuntamientos, las administraciones locales y Diputación trabajan directamente a través de esa aplicación con el Ministerio. Entonces, claro, nosotros no tenemos una constancia en tiempo real de lo que está ocurriendo. La pregunta es si aún hay posibilidad de que pueda llegar algún tipo de ayuda para sufragar los daños cifrados por el consistorio en 2,2 millones de euros. En ese caso ya es una cuestión del Ministerio, que es quien se encarga de gestionar esa tramitación.
Algo más optimista se muestra el Ayuntamiento de Ávila. A veces se abren otros plazos y cuando digo efectivamente existe remanente en esa partida, es decir, hay mecanismos, no es la primera vez que a lo mejor por un procedimiento administrativo hay administraciones que se quedan exentas de una ayuda, las cuales sí que era demandante. Por lo tanto, como les digo, también quiero ser cauto, me consta la buena predisposición por parte de la delegación. Un tema por el que el portavoz municipal ha vuelto a ser preguntado en Junta de Gobierno y hoy sí ha reconocido que se produjo algún error administrativo en esta tramitación. El Ayuntamiento tuvo una comunicación directa con la subdelegación del Gobierno, hubo varios correos electrónicos y así también lo expuse, que la parte política, porque la tenencia de la alcaldía responsable, se facilitó todos los datos y la documentación que se iba precisando de la subdelegación del Gobierno, hasta que llegó la publicación de la ayuda en la cual no aparecía el Ayuntamiento de Ávila. A partir de ahí, pues de los servicios técnicos se esgrimen una serie de circunstancias y características que se han hecho conocer al Ministerio, como digo, por medio de la Secretaría de Estado, y a partir de ahí esperemos cuál es la respuesta del Ministerio. Y confirma que las alegaciones han sido presentadas. Esta misma mañana, hablando con la parte técnica del Ayuntamiento, se me ha confirmado que se ha informado al Ministerio vía Secretaría de Estado. La licitación de las obras de las escaleras mecánicas de la Cuesta Antigua ha quedado desierta. El asunto ha llegado a Junta de Gobierno. Ninguna empresa se ha mostrado interesada en realizar estos trabajos que cuentan con un presupuesto de 1,3 millones de euros cofinanciados con fondos europeos. Por lo tanto, el proyecto tendrá que salir de nuevo a licitación, manteniendo 6 meses como plazo de ejecución. Se está ya en contacto desde los servicios técnicos con diferentes empresas, pues bien, identificando circunstancias que han llevado, pues, lógicamente, a que no se hayan presentado en esta primera ocasión y para, con la mayor celeridad posible, poder volver a sacarlo, pues también igualmente ajustado a esas expresiones que han hecho llegar a los servicios técnicos las empresas. Además, este órgano de gobierno municipal ha aprobado el expediente de licitación de las obras de ejecución del Polideportivo Arturo Duperier. Este centro educativo de la capital abulense es el único que no cuenta con un polideportivo y la propuesta fue la ganadora de los presupuestos participativos para este año 2022. El presupuesto base de licitación será de 1.651.012,38 euros, IVA incluido, y se prevé que la ejecución se desarrolle en un plazo estimado de un año y medio. 41.000 euros se destinarán a obras de mantenimiento de la muralla y también se ha licitado el expediente de las obras de renovación de la cubierta de la Escuela de Educación Infantil La Encarnación por algo más de 81.000 euros. Además, se ha aceptado una solicitud de la Diputación para retirar de forma temporal del archivo municipal los boletines oficiales de 14 años. Entre los años 1834 y 1940, con el objetivo de realizar su digitalización. Visto bueno al convenio con el Real Ávila, por el que el Ayuntamiento aportará 40.000 euros destinados a actividades del centenario del club abulense. Finalmente, se daba cuenta de la situación de los embalses de agua que abastecen a la ciudad. Se hallan al 92,4%, 3% más que el año pasado por estas fechas, pero un 2,7% menos que la semana pasada. Más asuntos municipales por los que preguntaban los medios de comunicación al portavoz del equipo de gobierno tras la Junta de Gobierno local. En esta ocasión, relativos a las obras de la nueva piscina cubierta, cuya ejecución cuenta con una prórroga que finaliza el 30 de noviembre del mes en curso. El portavoz del equipo de gobierno ha aclarado que no se ha solicitado una nueva prórroga para la ejecución de estos trabajos, aunque sí para la justificación que el Ayuntamiento ha de presentar a la Junta de Castilla y León para poder ser beneficiario de sus ayudas. Lógicamente, como esa fecha de ejecución excedía de la fecha de tener que justificar a la Junta de Castilla y León para poder, lógicamente, acogerse a la subvención, se solicitó paralelamente a la Junta de Castilla y León la ampliación de dicha justificación. Y a partir de ahí, la Junta de Castilla y León contesta diciendo que es el 31 de diciembre del 22 para justificar la ejecución de la obra. Seguimos en el Ayuntamiento de Ávila para abrir ahora la crónica política. Lo hacemos de mano del Grupo Municipal del Partido Popular. Este ha puesto el foco en el tanque de tormentas. Hablan de una infraestructura imprescindible, pero cuya construcción está completamente parada. Mencionan la falta de soluciones ante la cuestión del abastecimiento de agua en la ciudad y afirman que es un problema que sigue sin encararse de manera seria y efectiva por parte del alcalde de la ciudad. El PP pide al equipo de gobierno que se ponga a trabajar y no dilate más
un asunto necesario que debería estar ya en marcha. Y mientras, en las Cortes de Castilla y León, por Ávila, ha alertado de la falta de médicos. Es un déficit que achaca a la falta del mismo modo de estabilidad laboral. Ávila, les pongo otro ejemplo, no es la única provincia en la que no se va a poder operar en ese plan de choque tan nombrado de las listas de espera por las tardes, porque entre otras cosas no tenemos anestesistas. Tenemos que llegar a una solución ya y una vez por todas. Desde el consenso, desde el diálogo con todos, los grupos políticos, los profesionales, los sindicatos, las sociedades científicas, los colegios profesionales, todos. Sobre todo con los profesionales, de verdad, hablen con nosotros, que son los que vivimos el día a día. Las reivindicaciones también llegan fuera de la crónica política. Nos vamos hasta Arévalo. Allí el ayuntamiento ha trasladado a la Junta de Castilla y León la necesidad, dice imperiosa, de ampliar la urbanización del polígono industrial. Alegan que deben atender la demanda de empresas que desean establecerse en el municipio. Desde el consistorio piden además que se contemplen las partidas necesarias en los presupuestos de la Junta de Castilla y León para proceder a la ampliación del polígono. Añaden además que es hora de apostar por la tierra abulense, por su gente y por el medio rural. Nos vamos a otro punto de la provincia con la última hora. Medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio en San Esteban del Valle, un fuego que se iniciaba a las 4 de la tarde y que en torno a las 7 y media pasaba a nivel 1, por estimar que las labores de extinción se alargarán más de 12 horas. 6 helicópteros, 6 brigadas helitransportadas, un helicóptero hotel de coordinación, 3 anfibios y un bombardero de agua conforman el dispositivo de extinción de este incendio que afecta a una zona de matorral que a priori no hace temer por ninguna población próxima. Con la apertura el pasado 13 de marzo de la Puerta Santa arrancaba el año jubilar teresiano. Poco a poco van llegando visitantes por este motivo a nuestra capital y provincia y dicen desde la organización que la respuesta está siendo mayor de la esperada. De ello han hablado esta mañana en la presentación de un gesto que les une ahora con Fundaven. Para potenciar la ciudad y la figura de la Santa, el Obispado y la Diócesis han unido a Fundaven para crear un proyecto muy especial y lleno de oportunidades. El poder manifestar que cada vida importa, merece la pena, es hermosa y digna de ser vivida, más aún que es una bendición para el mundo, es algo que a nosotros nos parece de primera importancia. No queremos que todo se quede solo en acoger gente que llega hasta nuestros lugares de peregrinación, sino también hacer como esa peregrinación interior con el trabajo y con la recepción de personas que necesitan también de nuestra ayuda y nosotros de la suya. Y es que este proyecto surge de la idea propuesta por una persona con discapacidad. Se trata de una serie de prendas y accesorios textiles de cuya impresión se han encargado desde Fundaven para plasmar la obra del artista abulense Luciano Díaz Castilla. En las prendas cuya venta reportará a esta asociación, también hay hueco para la superación. El esfuerzo de las personas con discapacidad que realizan una tarea importantísima para potenciar la ciudad, para potenciar todo lo que está en torno a Santa Teresa. Y parte de esa propulsión de la ciudad y todo lo que rodea a Santa Teresa es una parte fundamental la llegada de visitantes, que no cesa desde que el 13 de marzo se abriera la Puerta Santa. Creíamos que iba a estar como muy apagado, ¿no? Porque con todo el problema de la pandemia y del movimiento, pero curiosamente esa misma semana ya tuvimos 3 grupos del extranjero. Se va viendo movimiento, poquito a poco vamos empezando a recibir grupos ya más grandes, no grupos pequeños, sino grupos grandes que vienen hasta esta casa a contemplar a Santa Teresa, a aprender de su carisma de oración para la Iglesia. Todas estas piezas textiles se pueden adquirir en la Casa de Santa Teresa y en la Librería Diocesana. Ya les hemos contado que lo recaudado con la venta de estos productos se destina a Fundaven, una fundación que favorece el empleo de las personas con discapacidad. Y ahora hacemos un alto en el camino para que escuchen un mensaje importante, una llamada a la que desde la 8 Ávila también queremos contribuir. Porque todos los supermercados y las latas, o sea, y las tiendas pongan el nombre de maíz en las latas y de champiñones y de los superderechos en braille, lo sabíais, porque si no yo no lo puedo ver, solo lo ven en la tele, ¿sabes? Porque yo soy un niño ciego, ¿sabes? Claro, mi amor,
pues este vídeo le vamos a dar visibilidad, ¿vale? A ello queremos colaborar hoy desde La 8 Ávila. Romeo es un niño ciego de 4 años que vive en un pueblo abulense. Su mensaje se está haciendo viral en redes sociales y es que su madre Lucy posee un perfil en Instagram en el que cuenta con más de 100.000 seguidores y en el que aboga por normalizar que la diversidad existe y que por suerte no todos somos iguales. En su caso concreto tiene claro que lo esencial es invisible a los ojos. Enseguida hay más noticias. Descubre las rebajas de Mercamueble y disfruta del verano con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para amueblar tu casa. Has oído bien, hasta 60% de descuento. Y además, no pagues nada hasta 2023. Solo en Mercamueble. O lo parece. Acogida es. Oro parece. Compañía es. Oro parece. Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja y contribuye a cambiar miles de vidas. Los carteles anunciando rebajas son protagonistas en los escaparates de las tiendas de todo el país. También los establecimientos de Ávila se suman a esta iniciativa. Elsa García. Como ya es habitual a estas alturas del mes de julio, ha dado comienzo la nueva temporada de rebajas en la mayoría de los negocios. La afrontan, dicen, con la esperanza de poder acercarse a cifras obtenidas en años anteriores a la pandemia, pero siempre teniendo en cuenta por lo que han pasado. Los comercios van recuperando la normalidad que habían perdido con la llegada de la pandemia. Esta los ha puesto a prueba, pero poco a poco muchos de ellos han conseguido salir adelante, aunque dicen la situación actual no es la mejor. Ha habido un freno importante con lo de la guerra, más todo esto que estamos viendo de la subida de precios, está haciendo un freno económico. Un conjunto de sucesos que han hecho que no hayan podido acercarse a las ventas obtenidas en años anteriores. Además, los pequeños negocios tienen que lidiar con la liberación de las rebajas. Cuando cualquier día puede haber una promoción, una rebaja, pues se pierde un poco el valor de las cosas, el sentir de las cosas. Y yo creo que antes era una fórmula que funcionaba muy bien y se tocó para estropearlo. A pesar de que cada vez es más frecuente encontrar rebajas en varios momentos del año, muchos clientes aprovechan la temporada de verano para hacerse con sus prendas favoritas. La mayoría de ropa que tienen aquí es muy exclusiva, casi un poco de Madrid. Como es una ciudad un poco más pequeña, no hay tanta gente y no hay tantas aglomeraciones como en las ciudades grandes. Desde los comercios de Ávila afrontan con cautela este periodo de rebajas. Hemos salido un túnel, lo estamos metiendo en otro. Y esto no tiene, digamos, perspectivas de cambiar a corto plazo. Entonces vamos a ser positivos, vamos a intentar ir día a día y esperemos que las cosas se vayan solucionando. Además, hacen hincapié en el apoyo recibido por sus clientes y les animan a acercarse a las tiendas. Es momento ya para el deporte. El Real Ávila sigue conformando su plantilla de cara a la próxima temporada. Ahora en redes sociales acaba de anunciar un nuevo fichaje. Guille Jiménez. El Real Ávila ha hecho oficial la incorporación a la plantilla del jugador Guille Jiménez. El lateral izquierdo de 22 años llega procedente del Salamanca UDS, club en el que jugó la pasada temporada. A los aficionados encarnados les puede resultar familiar tras haber pertenecido a la cantera del club abulense hasta la categoría de cadete. Además, han anunciado la marcha del portero Cristian Martín. El jugador ha decidido colgar los guantes esta temporada. Desde el Real Ávila le desean la mayor de las suertes en su nueva etapa personal y profesional. Y mientras, Cristian Benje y el abulense Noel Martín ya se preparan para el Mundial que se disputará en agosto. A principios de 2021, Noel Martín y Cristian Benje comenzaron a pedalear en su tándem. En este tiempo han logrado un bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio y en las últimas competiciones, por ejemplo, se han colgado 3 medallas en la Copa del Mundo, 2 en el Europeo y otras tantas en el Nacional, revalidando el título en línea.
que estás en la selección, que nadie regala nada, que si estás ahí es por algo y que tienes que, desde luego, que dar el máximo y darle lo de pecho. Más, si cabe, cuando llevas el maillot arcoiris, que es una mayor responsabilidad todavía. Porque eso fue un culmen de su proceso de adaptación y competición. Ahora quieren mantener el maillot arcoiris en Canadá. Se disputa en agosto. Ahora mismo no estamos ni mucho menos al 100%. Sabemos que los rivales nos van a poner muy difícil, pero nosotros sabemos que de aquí al Mundial vamos a trabajar todo lo que podamos y un poquito más. El abulense se refiere a lo físico y también a lo material. Este año ya lo estamos haciendo, ya hemos invertido y por suerte ya tenemos un tándem competitivo. Ahora pues nos gustaría tener también uno de contrarreloj. Para luchar contra el crono y los rivales en las mejores condiciones posibles. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Llevamos muchos años cuidando de ti y de los tuyos, ayudándote a ahorrar, sin perder el confort de tu hogar, para que no te preocupes de nada. Gerbantel, creciendo contigo. Siguen subiendo las temperaturas mañana y los cielos estarán despejados. En La Moraña llegaremos a 33 grados, en Arévalo, en Ávila capital, la máxima prevista es de 31 grados y la mínima se va a quedar en 13 positivos, muy agradables. De camino a la comarca, Barco Piedrahíta, el sol será protagonista y en el Barco de Ávila el mercurio subirá hasta los 31 grados en las horas centrales. En el Valle del Tietar, Candeleda registrará la máxima más alta de la provincia, 37 grados. En torno a los 35 grados se registrarán en la mayor parte del sur. Ya en el Valle del Alberche, también el sol será protagonista y se alcanzarán los 35 grados en horas centrales, por ejemplo, en el Tiemblo. Las mínimas se quedan también muy suaves, de en torno a 15 grados. Cielos despejados también en Tierra de Pinares. Las Navas del Marqués se va a quedar con una máxima más cortita, sobre los 30 grados y una mínima que llegará a los 13. Por lo tanto, mañana sube el mercurio y el sol será el gran protagonista. De cara a los próximos días seguirán subiendo las temperaturas. La nota destacada es que el lunes los cielos se irán cubriendo. Pues con el tiempo nos despedimos. Gracias por estar ahí.